Santa Inés, virgen y mártir, era de la noble familia romana Clodia. Nació cerca del año 290 y recibió muy buena educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella respondió: «He sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta». El hijo recurrió a su padre, el alcalde. Este la hizo apresar. La amenazó con las llamas si no renegaba de su religión, pero no temió a las llamas. Entonces la condenaron a morir degollada. Sus padres recogieron el cadáver, la sepultaron en el sepulcro paterno. Pocos días después, su hermana Emerenciana cayó martirizada a pedradas por estar rezando junto al sepulcro. San Dámaso dice en su epitafio: «Ella tenía solo 13 años cuando fue martirizada». Y notemos el poder de la fe, que consigue hacer mártires valientes en tan tierna edad. Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas heridas. Se mostró valientísima ante las más ensangrentadas manos de los verdugos y no se desanimó cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas. Ofreció su cuello a la espada del soldado furioso. Llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus manos puras hacia Jesucristo orando, y desde el fondo de la hoguera hizo el signo de la cruz, señal de la victoria de Jesucristo. Presentó sus manos y su cuello ante las argollas de hierro, pero era tan pequeña que aquellos hierros no lograban atarla. Todos lloraban menos ella. Las gentes admiraban la generosidad con la cual brindaba al Señor una vida que apenas estaba empezando a vivir. Estaban todos asombrados de que a tan corta edad pudiera ser ya tan valerosa mártir en honor de la divinidad. ¿Cuántas amenazas empleó el tirano para persuadirla? ¿Cuántos halagos para alejarla de su religión? Mas ella respondía: «La esposa injuria a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes. Únicamente será mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto, verdugo? Perezca este cuerpo que no quiero sea de ojos que no deseo complacer». Llegado el momento del martirio, reza, inclina la cabeza. Hubierais visto temblar al verdugo lleno de miedo, como si fuera él quien estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla, palidece ante el horror que va a ejecutar, en tanto que la jovencita mira sin temor la llegada de su propia muerte. He aquí dos triunfos a un mismo tiempo para una misma niña: la pureza y el martirio. Todos los historiadores coinciden en proclamarla mártir de la virginidad. Es patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se tejen los palios, es decir, el distintivo de los arzobispos. Que en este tiempo de materialismo sea ella un modelo de castidad para la juventud. La liturgia la presenta como modelo de los éxitos que logra alcanzar una persona cuando tiene gran fe, la fe en Dios y en la eternidad que lleva al heroísmo.